tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta reunión de trabajo convocada para el día de hoy relacionado con la ejecución presupuestaria de la Dirección General de Educación Física. Para el día de hoy fue convocado el director general de la Dirección General de Educación Física, el licenciado Willy René Gil Quiñones, y también el Contralor General de Cuentas, que delega al magíster David Alejandro Guzmán Castellano, de la dirección de la director de la Dirección de Auditoría del Sector de Educación, Ciencia, Cultura y Deportes de la Contraloría General de Cuentas. Bienvenido, licenciado. Bueno, esta citación surge a partir de varias dudas que hay de la ejecución presupuestaria, entendiendo no necesariamente que la haya hecho el licenciado Willy Gil, sino que hay partes, digamos, de las que se hizo por otras autoridades, pero que de una u otra forma pues debería de ser investigado, debería auditarse, debería de darse con los responsables. De aquí tengo todo el tema de la ejecución presupuestaria de la DIGEF. Todo esto son temas presupuestarios, lo hemos estado revisando. Inicialmente yo pude ir a la DIGEF a ver el tema de estas colchonetas que salieron publicadas en el marketplace, que las estaban vendiendo. Alguien tuvo mente de tiburón, va usted, y que se metió a vender colchonetas con el logo de la DIGEF en Marketplace, como que no conocían la acetona, ¿va? Por más de eso lo habían echado para borrar. Pero la publicación está ahí, está ofreciendo alrededor de 1,000 y algo de colchonetas. Hay un reporte de parte de inventarios o almacén de la DIGEF, que fue una compra que realizaron casi a finales del 2019, en el tema de las colchonetas. Como siempre hemos dicho, muchas de las cosas en papeles a veces aparecen y pareciera que todo está bien. El problema surge después cuando no se sabe qué es lo que sucede con este tipo de situación, y ahí es donde incluso le voy a solicitar a Contraloría que haga un tema de auditoría especial en el sentido de esto. Esta es la compra de las colchonetas que realizaron en la DIGEF. Aquí puede ver usted 8,348 colchonetas supuestamente fueron las que adquirieron, con un valor de 6,581,563.20 fue la inversión. Estas fueron adquiridas el 21 de noviembre del 2019, eso es lo que marca el tema. La empresa que proveedora es Becker Servicios Sociedad Anónima, que es la empresa que facturó y que no es la única factura que tiene en la DIGEF. Aquí yo le voy a dar varios ejemplos de otras compras que también ha documentado, ha tenido esta empresa. Cada colchoneta tuvo un valor de 788.40. En el marketplace la estaban ofreciendo alrededor de 400, 500 en esta beta que estaba de oferta de quemazón, decía ahí un muchacho. Y a la hora de ir al almacén, porque había que darle el tema del ingreso y el egreso, solo hay un registro de ingreso, donde sí, en teoría ingresaron las 8,000, digo en teoría porque no sabemos a ciencia cierta en este caso, que entraron las 8,300 colchonetas, en teoría ingresaron a almacén, pero el tema del egreso, ya solo se las otorgaron a una persona, que fue quien recibió en ese momento las 8,300 colchonetas, las recibió en su responsabilidad, y será esta persona la que tendrá que explicar qué fue lo que sucedió en realidad con esas 8,000 colchonetas. Que yo ahorita deberíamos detener, y ahí el director me va a indicar si ellos ya al final, después de todo esto, ya encontraron
algún reporte que nos diga, mire, hay 5 colchonetas en la escuela Patito y hay 10 en la escuela El Sopilote, o hay 15, no deberían de haber en la Escuela Nacional de Educación Física, porque para eso ellos compraron sus propias colchonetas. Entonces, aquí, licenciado Contraloría, el problema es que se compraron las colchonetas, en teoría ingresaron en el 2019, hubo una entrega a una persona en particular de 8,000 colchonetas, y sorpresa que años después vemos que aparecen publicaciones en el marketplace vendiendo estas colchonetas, por mayor o por menor. Y lo más complicado ahí es que al final del día usted lo que encuentra es que no hay un registro real de cuántas colchonetas realmente ingresaron y cuántas colchonetas fueron entregadas y en qué dependencias están. Entonces, luego que le voy a pedir, Likis, que hagan una auditoría especial, digamos, en el sentido de esto, y determinar qué fue lo que pasó con esta compra que se hizo. Como le digo, en papeles, usted puede ver aquí parte del tour, digamos, está documentada, incluso ahí está el formulario de egreso. Entonces, digamos, en papeles todo está bien. Aquí incluso tenían fotografías de la colchoneta que habían comprado en aquel momento, que esta es de las 8,000 que entraron en esa ocasión. Pero que de ahí en adelante no sabemos qué fue lo que pasó, incluso hasta el logo que le habían colocado y que coincide el logo con el que estaban vendiendo en el marketplace. Entonces, pareciera así que las que estaban vendiendo en el marketplace coinciden con estas que finalmente que sí adquirió la Dirección General de Educación Física. Licenciado Gil, ¿qué información tiene usted después de esto? Yo vi que ustedes subieron un comunicado casi que horas después de que yo hice parte de la publicación. Vi que ustedes sacaron un comunicado. ¿Qué investigación han hecho? ¿Qué información tienen? ¿Presentaron denuncias? ¿Han solicitado alguna auditoría interna? ¿Se han comunicado con esta persona que recibió las 8,000 colchonetas? ¿Qué acciones han tomado, Olic? Sí, buenas tardes. Desde la orientación metodológica, licenciado Lester Harris, nos brindó, ya tiene el registro de dónde fueron entregadas las colchonetas, Retaguleu, Chimaltenango, Sololá, Huehuetenango, señor diputado. Uh-huh. Ahí está el registro a dónde fueron la cantidad y la dirección y quiénes fueron los que recibieron el cada uno de los lotes, digamos, de colchonetas, ¿verdad? Y ahí en su totalidad suman las 8,000. ¿Y ya verificaron que ahí estén? El licenciado Lester Harris. ¿Y no verificados los establecimientos educativos en los cuales? ¿Y por qué le dieron ustedes 730 colchonetas a un colegio privado? No, es que aquí no es el colegio privado, ¿sí? Ese solo nos prestaron las instalaciones para resguardarlas, pero los establecimientos educativos a los que se entregaron son públicos, ¿sí? Por eso, pero aquí usted me está dando dónde estuvieron resguardadas. Dirección de recepción de colchonetas. ¿Vale? No dice que a ellos se les dio. Aquí está. ¿Sí? Entonces, solo nos resguardaron las colchonetas. Sí, pero era era del 2019. Si yo he ido al INEP Alejandro Córdoba, y ahí no hay colchonetas de nada. Entonces, dígame usted, por ejemplo, estas del colegio, estas 730 que le recepcionaron en su momento, ¿a dónde fueron ubicadas? Voy a explicar, ¿sí? Las colchonetas se fueron ubicadas en dos colchonetas por cada establecimiento educativo del sector público, ¿sí? Entonces, el orientador metodológico nacional, el departamental que se encuentra ubicado en el lado izquierdo del listado, después está el departamento en el cual él se solicita, por ejemplo, el licenciado Miguel Ángel Rocha de Retauleu la recibió en la supervisión educativa, la dirección, la cantidad que recibió, pero de esta distribución hay los establecimientos educativos que son dos colchonetas, algunos establecimientos, y si eran muy, muy grandes, se daban cuatro colchonetas, ¿sí? Uh-huh. Establecimientos educativos. No quiere decir de que aquí se dieron las 730 que usted menciona, sino que ahí se resguardaron mientras se distribuyeron a establecimientos educativos
del sector público. Mándeme el nombre de las tres. Tiene ahí el listado de las 365 escuelas en Chimaltenango, donde repartieron estas colchonetas. Ya, tengo el nombre, incluso le hicimos una entrega a la Contraloría General de Cuentas, porque ya nos pidieron el contralor que está de... Por eso, ubicado, yo no pregunté eso, yo pregunté si usted tiene registro de las 365 escuelas. Sí, tenemos registro de las 365 escuelas. Actualmente yo puedo ir a cualquier escuela hoy y voy a encontrar las dos colchonetas. Sí, tendría que encontrarlas. No, ahí. No le pregunté si tendría. Yo estoy preguntando. Las encuentra. Ahí está. Por eso le estoy preguntando. Sí. Yo voy ahorita. Páseme el listado de cada uno por departamento, porque entiendo que usted entregó en Retauleo, en Chimaltenango, en Sololá, en Huehuetenango, en Quetzaltenango, en Totonicapán, en Suchitepéquez, en Quiché y en la ciudad capital. Que en la ciudad capital, en teoría, solo hay dos. Sí, en la ciudad capital y están en la Dirección General de Educación Física. Sí, la recibió la licenciada María Carmen Galindo Elizabas. ¿Y por qué la dirección solo tenía, se quedó con dos colchonetas? Mire, en ese entonces no era yo el orientador, entonces tendríamos que preguntarle a la licenciada, que ella era la orientadora metodológica nacional, el por qué decidió dejar solo dos colchonetas en... Porque aquí vamos a citar a estos 9 coordinadores departamentales y que ellos van a decir, en cada de que me den nombre de cada una de las escuelas donde están estas dos colchonetas, porque incluso aunque sea el forro tengo que ir a encontrar. Así es, incluso ellos tienen conocimientos de entrega firmados por los directores de cada establecimiento en el cual se entregaron. Ya. Porque usted, por ejemplo, aquí me dice el Instituto Alejandro Córdoba, ¿qué fecha le, pero no me dice en qué fecha les dieron, recibieron en cada uno de estos? Tengo las fechas, aquí no las coloqué, pero los primeros dos establecimientos fueron el 13 de noviembre. Entiendo yo, ahorita les estoy dando fechas porque los tengo en mente, pero los dos tenía claro que fueron el 13 de noviembre del 2019 y así nos fuimos. ¿Y cómo hizo este licenciado para ir a verificar que efectivamente estuvieran en los 9 departamentos las colchonetas? Porque entiendo que se las llevaron a cada uno de estos lugares. Así es. La cantidad. Tenemos el registro de él, de cómo hizo para ir a verificar que, por ejemplo, en Huehuetenango, estamos hablando de 6, 7 horas de camino, fue a verificar que estuvieran las 896 colchonetas ahí. Tenemos el registro. Yo no verifiqué realmente, pero sí tengo pero ellos tienen los conocimientos. Conocimientos cada uno. En papel y que todo, usted lo va a encontrar. Yo le estoy preguntando físicamente. Usted le ha pedido a cada escuela que le mande las fotos. Mire, yo lo que tengo es que hay una persona que tiene que responder por 8.348 colchonetas que tienen un costo total de 6 millones de quetzales. Por esto preguntando. Sí. Y solo verifiquemos ahí la fecha en que la recepcionó supuestamente el IGEF. Porque si usted tiene que en Retauleo y en Chimaltenango la recepcionaron el 11 de noviembre, no estoy seguro si para esa fecha ya habían ingresado al almacén. Revíseme ahí, por favor. Porque dice fecha de entrega del producto 27 de diciembre de 2019. Y usted me está hablando que tiene registros en Retauleo y Chimaltenango del 11 de noviembre. Mire, esos son los registros que encontré en la Orientación Metodológica Nacional. ¿Sí? Entonces, por eso, o sea, yo esa es mi pregunta. Digamos que habría que hacérsela y es lo que Contraloría debe establecer. ¿Cómo tiene usted un registro, por ejemplo, de Retauleo de Chimaltenango del 11 de noviembre del 13 de noviembre de 2019? Incluso ahora voy a ver si es día hábil o no, porque hasta eso hay que ver ahora ustedes. Todo lo que uno se ha encontrado ahí en esto, usted se sorprende. Y usted encuentra aquí entonces que en el departamento de compras, constancia de entrega de expediente al almacén, fecha de entrega del producto, dice 27 de diciembre de 2019. Por lo que yo logré investigar en ese entonces, el procedimiento de entrega, ¿sí?, se hizo una sola entrega a la hora de... Porque si usted ve ahí, hay una sola salida, por todas las colchonetas. Exactamente, así es. La salida se hizo a la hora de que se entregó la última colchoneta, o a la hora que salió la última colchoneta de almacén. ¿Sí? Entonces, por eso tiene la fecha posterior
a lo que tenemos en el registro. A la hora que almacén entregó la última colchoneta, fue donde se hizo la salida y se certificó la recepción de estas colchonetas. Eso está por lo que investigué en Orientación Meteorológica Nacional. Es que mire, las fechas son las que no me cuadran. Porque la orden de pedido de servicio salió el 27 de septiembre de 2019. Septiembre, digamos ya octubre, noviembre. Y usted la cuestión de recepciones en alguno de estos lugares, usted las tiene el 13 de noviembre. Pero usted, digo ustedes, mejor dicho, la institución, no digo que usted como persona, sino que como institución, el tema del ingreso al almacén lo tienen en diciembre. O sea que en diciembre. Entonces, inclusive, pareciera ser entonces que ya sabían que iban a hacer un evento dirigido. Porque usted pide en septiembre, no está pidiendo una colchoneta, no está pidiendo dos colchonetas con ciertas especificaciones. Está comprando 6 millones de quetzales en colchonetas. Y está en septiembre, hasta octubre, noviembre, en 2 meses le iban a entregar a usted alrededor de 8,000 colchonetas. Y aquí la, y ahorita vamos a salir de las colchonetas, pese cuando entremos a ver el tema de uniformes y pelotas. Entonces, no me cuadran las fechas de lo que tiene registrado la DIGEF hoy por hoy en este sentido, y sobre todo ahora que sale este listado donde supuestamente fueron lugares de resguardo temporal en lo que se entregaban las colchonetas. Pero... ¿cómo le digo? Me sigue sin cuadrar, pero dele. No fue un evento de licitación, fue un evento de contrato abierto. Entonces, si fue tan corta la situación de todo el procedimiento, porque el procedimiento de contrato abierto así lo establece. Sí, es un poco más rápido la compra y... y le compramos a los cuates. Eso es lo que pasa, si usted no lo puede decir, pero yo sí. Lo que pasa es que le compramos a los cuates. Y el tema es que ahora no aparecen ni siquiera las colchonetas. Porque yo me pregunto, si ya tienen ahí el listado, yo por ejemplo muy bien puedo pasar el día en esta semana a Sololá. ¿Sí? Y deme ahí el nombre de la escuela, si yo aquí puedo pasar nombre, escuela por si gusto, el día de mañana estamos entregando el listado de establecimientos que, firmado por cada una de estas personas que recepcionaron las colchonetas. Y ahí que la, yo lo que quiero tenemos hacer, el departamento, el municipio, el nombre del establecimiento, la dirección del establecimiento, la cantidad que recibió y al nivel educativo al que pertenece. Todos estos orientadores metodológicos todavía están trabajando en la DIGEF. Sí. En 18 años. Por ejemplo, el licenciado Camposeco todavía está ahí. Sí, Camposeco, todavía está. Sí. Bueno, mándemelo, si lo trae, déjemelo de una vez. Porque no lo traigo, pero sí lo tengo. Le doy para que me lo mande mañana a las 8:30. Lo perfecto. Quiero tener aquí en la oficina, por favor. Porque vamos a ir a cada una. Si hay que pasar a las escuelas, vamos a pasar a las escuelas. Yo lo que le quiero hacer un llamado a estas personas es que si ellos no tienen certeza de haber recibido esto, mejor que no les firme ningún documento. Porque al final de cuentas, ellos van a estar dando fe de esto y que si finalmente eso no aparece en las escuelas, va a ser un problema después. Por ejemplo, la licenciada Joseph Puac en Quiché. Licenciado. Lic. Joseph Puac, licenciado. Él tiene que dar fe de 1,344 colchonetas. Ahí, solo en ese lado, se van a ver involucradas más de 500 escuelas. Si usted está hablando de dos por dos en algunas y pero si es por promedio, van a estar hablando de dos colchonetas. Está usted involucrando 500 escuelas en esto. ¿Sí? Está hablando de 500 directores. Que, o sea, aquí tendríamos que tener alrededor, si son 8,000 colchonetas, vamos a tener que tener por lo menos mínimamente alrededor de 3,500 conocimientos. Está hablando por dos. Entre 2 y 4, entonces incluso no le promedié por 2, le promedié menos, sí, digamos un poco menos, pero promedio tiene que tener 3,500 escuelas. Usted documentás de que esas fueron las escuelas que se vieron beneficiadas con esto, y al final de cuentas, incluso no sé si las escuelas necesitaban esas colchonetas por el tipo de especialidad que tienen, porque usted le manda colchonetas, pero no le manda al maestro de educación física. ¿Para qué le manda? Pues ese es el otro tema. Entonces,
Mándeme el tema del listado de las escuelas. Perfecto. Donde supuestamente fueron, que son de 9 departamentos: Retauleo, Chimaltenango, Sololá, Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán, Suchitepéquez, Quiché, bueno, y la de Jef, en el tema del departamento de Guatemala. Uh-huh. No hay escuelas, pero sí la de Jef debería estar, y que ya en este tema de lo que yo fui a encontrar de colchonetas ahí, no sé si todavía vamos a ubicar cuáles eran las dos de ese paquete y cuáles pudieron haber sido de las otras, pero en las escuelas sí. Entonces seguimos teniendo el tema de 6 millones de quetzales, todavía en dudas de qué fue lo que pasó con esas colchonetas, y sobre todo cuando después de algunas cosas las vemos en Marketplace publicadas, sí, en este caso. ¿Qué más información tiene en este caso, director? ¿Por qué subieron ustedes un comunicado indicando que era una compra el año pasado, cuando en realidad era el 2019? Sí, la verdad que... ¿O me lo agarraron ahí en fly? No, elaboramos un comunicado, señor diputado, y entonces recuerde que nos corresponde la autoridad inmediata. Entonces, cuando se corrige el comunicado, se tiene la idea, pues, de la autoridad superior, que fue recién compra, pero ahí nosotros no habíamos colocado ningún año, pero sí procedió a la corrección del año, que era 2019. Ya. Bueno, mire, a mí lo que me preocupa es que, mire, aquí tengo todo el tema de las compras. Sí, sí. Ya. El tema de las compras que han estado haciendo, y sobre todo algunos uniformes que yo vi que publicaron la Dirección de Educación Extraescolar en el departamento de Huehuetenango, que vi que habían unas reparticiones de uniformes de la DIJEF, hasta el logo es un poco viejo, que seguramente por alguna razón están empezándolos a repartir ahorita. Mi pregunta es, si ustedes tienen conocimiento que haya bodegas o que haya insumos deportivos que estén en los departamentos, director. ¿Sin entregar? Sin entregar. En este momento todos los orientadores, de igual manera, tienen que haber entregado ya a todas las escuelas. O sea, el entendido, señor diputado, es que arrancamos el ciclo escolar y con todas las escuelas con sus uniformes. Hubo algunos casos que no se entregó hasta después de que ingresaron los niños y directores en el mes de febrero, 15 de febrero, que empezaron a traerse en el sector público, que son las que en un momento se atrasaron. Uh-huh. Pero por el momento ya todos los uniformes deben estar en sus escuelas entregados por los orientadores metodológicos. Ustedes tienen el reporte, por ejemplo, de dónde fueron entregados los uniformes que adquirieron el 27 de julio del 2023. Por un valor de 12.999.972.48, que son uniformes tallas XS, S, M, L y XL, para ser distribuidos a establecimientos públicos del Sistema Educativo Nacional en Guatemala. Mire, tenemos una resolución, que es una resolución 55-2019, en la cual establece que nosotros adquirimos los insumos y los repartimos a los orientadores metodológicos departamentales, en el cual ellos escogen los establecimientos educativos, ya que son ellos los que saben la necesidad de cada uno de los establecimientos, y ellos escogen los establecimientos para poderlos repartir a los establecimientos de mayor necesidad. Sí, pero dígame, eso está bien, pero usted dígame, ¿cuántas escuelas atendieron entonces con esa lógica que ustedes están diciendo? ¿Cuántas escuelas atendieron con estos 12.999.000? Estamos hablando un aprox de 13 millones, solo en una compra de julio. ¿Cuántas escuelas atendieron? El dato exacto, ¿cuántas escuelas? No tengo, porque se reparte a nivel nacional. Y como le digo, la resolución... ¿Qué cantidad de uniformes compraron? ¿Sí? Si son 12 millones, porque es que hicimos varias compras, no es una sola. Por eso, vamos una por una. Vale 64... Ahorita solo le estoy dando la de 12 millones, espérense, no se me adelanten. Aquí vamos de 2023 para abajo. Si usted me dice que son 12 millones... Final... No, pero ¿dónde está su reporte? No me divida el monto, sí. Lo puedo hacer yo. Usted dígame cuántos uniformes les fueron entregados... porque esta compra es de 27 de julio de 2023. Por eso le hago referencia a la resolución, licenciado, porque sí, son los orientadores los que tienen la distribución completa y los sí, conocimientos de entrega. ¿Cuántos uniformes ingresaron a la DGF?
Tal vez eso le ayuda un poco más. Usted tiene el conocimiento ahí de la cantidad. Yo tengo aquí lo que está. Es que mire, nosotros beneficiamos el año pasado en totalidad. Es que traigo la totalidad de los beneficiados. Va, dígame la totalidad. Sí, son 3 millones de estudiantes los que beneficiamos en la totalidad. Va, dígame en el municipio de San Lucas, ¿cuáles fueron San Lucas Tolimán? ¿Cuántas escuelas beneficiaron ustedes ahí? Aquí tengo el reporte de cuántas escuelas beneficiamos en San Lucas Tolimán. En San Lucas Tolimán, establecimientos educativos total fueron 390 establecimientos educativos y beneficiamos un total de 25.836 alumnos rama femenina y 26.941 alumnos de rama masculina. ¿Tiene ahí el nombre de qué escuelas fueron las que dieron ustedes uniformes? Tengo la distribución por municipio, que se lo puedo dejar, lo tengo impreso acá, pero no. Pero yo quiero nombre de escuelas. Nombre de escuelas es lo que yo le establecía, que en la resolución establece que los nombres de los establecimientos los contienen cada uno de los orientadores departamentales. Déjeme el número de escuelas, nombre de escuelas, quiero yo. Nombre de escuelas no lo tengo yo, lo tienen los. Recuerde que me está diciendo 390 establecimientos en el municipio de San Lucas Tolimán. No, perdón, de San Lucas Tolimán tenemos. Va, verifique bien, no me está diciendo cifras. Bueno, perdón, ahí le dije el total de Sololá. Ahora, San Lucas Tolimán, tenemos nada más establecimientos, 17 establecimientos beneficiados. Va, pero igual necesito saber qué establecimientos son. Sí, con 1720 alumnos en San Lucas y 1764 masculinos. 1700. Sí. Va, quiero saber, son 17 escuelas, dígame qué escuelas son. Como le digo, los orientadores. Es que venían para ejecución presupuestaria, Ale, que eso es parte de la ejecución presupuestaria. O sea, sí, que usted tenga el tema de aquí claridad, porque si fue en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre incluso, debió haber sido la entrega de uniformes. Sí, ya están entregados. Yo por eso quiero saber, y le estoy preguntando, de San Lucas Tolimán, y yo le tengo ahí datos, pero quiero que usted me los dé. Y le voy a decir que me están mintiendo, y que le están mintiendo a usted, del tema de los uniformes que entregaron ahí. Sí, como le estoy preguntando de San Lucas, así como le voy a preguntar de Huehuetenango, así como le voy a preguntar de Quiché, así como le voy a preguntar de aquí a la ciudad capital. Por eso le establecí la resolución 55. No, es que la resolución está bien, esa es una resolución que les permite a ustedes comprar. No. Pero yo lo que quiero saber es a dónde están mandando los uniformes. Quiero saber, porque estamos hablando de 12 millones de quetzales en uniformes. Julio 2023, agosto, septiembre, octubre, noviembre. ¿En qué fecha ingresaron los uniformes a la IGF? Pues hubieron varias entregas. Por eso, dígame la primera. Entonces, y la última. Empezamos en marzo. En marzo fueron las primeras entregas. ¿Y cómo? ¿2023? Sí, 2023. ¿Y cómo empieza usted a recibir en marzo 2023 si usted la compra la está haciendo en julio? Pero es que por eso le digo que hay varias entregas al final. Sí, no sé qué requerimiento está bien. Mire, yo le estoy hablando del CUR número 2818. Entonces, esa la que usted establece ahí se tuvo que haber recibido en septiembre de 2023. Va, por eso, hablamos por esa. Le vuelvo a explicar. Va, usted le ingresó en septiembre y a los departamentos debió haber llegado en octubre porque son chispugos. Tuvo noviembre. Solo noviembre entregaron. Porque aquí las clases comenzaron febrero y marzo. Recordemos también que hubo un lapso de tiempo en el país que estuvo en los bloqueos. Bueno, no entregó nada. ¿Cómo? No entregó nada. Pudimos entregar. Entonces, al finalizar de todo esto, le digo, los nombres de los establecimientos los tienen los orientadores metodológicos departamentales y yo tengo datos de cuánto le entrega a cada uno de ellos con conocimiento y firma de cada uno. ¿Sí? Entonces, yo le puedo dar datos globales, no unitarios como usted nos está pidiendo. No, no se pide unitario, yo le estoy pidiendo cuál. Por ejemplo, si yo le pongo la escuela del Porvenir en San Lucas Tolimán, ¿cuántos uniformes entregó en esa escuela? Complicado decírselo ahorita porque, como le vuelvo a explicar, en San Lucas Tolimán. Pero si me está hablando de 7 establecimientos, no debería ser muy difícil. O sea, me está hablando de 7 escuelas. Yo debería decir, 17 establecimientos en el establecimiento A recibieron
500 uniformes. No le estoy pidiendo ni siquiera el nombre del niño, pues, ni la talla. Se le estoy pidiendo que en un establecimiento cuántos uniformes entregaron. Le digo, se entregan con base a los CIRE, ¿sí? Que son los CIRE que están dentro del Ministerio de Educación. Son los inscritos en cada uno de los establecimientos. Y eso lo tienen los orientadores. Lo que no me cuadra, el tema es en las fechas que usted me está dando. Si en octubre no entregaron nada, en noviembre pudieron haber sido la lucha, pero en noviembre ya iban los niños para afuera, porque el ciclo escolar terminó en noviembre. Perfecto. Y las clases comenzaron a partir del 14 de febrero del 2024. Pudo haber entregado usted, y esos datos sí los debería tener ahí entonces, febrero, marzo y abril. Sí, esos para entregar. Son los datos globales. Porque cuando yo fui a la bodega, por ejemplo, fue encontrar un puchito de uniformes. Sí. Pero entonces no me cuadra con los 12.999.000. Le estoy pidiendo solo esa compra todavía. Porque de ahí vamos para atrás. Con las demás compras que ustedes realizaron. Que aquí tienen un montón. Entonces, ¿tienen reporte o no tienen reporte? Tenemos reporte global de las entregas. ¿Sí? Les puedo enviar el reporte de todo lo que se entregó en Sololá, todo lo que se entregó en Tarapaz, todo lo que se entregó en... Entonces, dividido por establecimientos, los reportes los tienen los orientadores metodológicos. Bueno, voy a citar a los orientadores entonces, para que me vean explicar ellos cómo hicieron la distribución de este tipo de situaciones. Y con lo que usted me decía, por ejemplo, y eso que solo le estaba hablando de los uniformes. Porque aquí podríamos ver, por ejemplo, en el CUR, número de CUR 87, ustedes tuvieron, compraron 356.400 cuerdas para saltar, para ser entregadas a estudiantes de establecimientos públicos del Sistema Educativo Nacional en el periodo 2023. Uh-huh. Va, quiero el reporte también de estas cuerdas para saltar. Y por eso le decía, vámonos despacio, porque usted ya iba ahí como acelerado, porque ese mismo mes de febrero, en el CUR 86, compraron, del 10 de febrero de 2023, adquirieron conos deportivos con agujeros para ser entregados a establecimientos públicos del Sistema Educativo Nacional, en el año 2023, 1.811.250 quetzales en temas de conos. Tenemos el reporte de establecimientos educativos. Creo que, no, no creo. La licenciada asesora, dentro de la computadora, yo envié un informe de los reportes de establecimientos y cantidades de. Actualmente no lo traigo acá porque yo traigo globales. ¿Sí? O sea, nunca me imaginé que íbamos a inmersar tanto a un establecimiento, pues un pero tengo los datos globales, es que mire, pues, por municipio, mire, pues, por departamento. Mire, usted me puede decir, es que no nos íbamos a adelantar tanto, es que usted tenía que tener ese reporte. Sí, lo tengo. Usted tiene que tener reporte. ¿Cuánto compró? ¿Y cuánto entregó? E incluso, ¿a quién se lo entregó? Incluso no le estoy pidiendo planillas, pues, de que usted, sí, de que me dé el nombre del niño al que le entregó, pero sí le estoy pidiendo el reporte de cada escuela a la que usted le entregó. Sí lo tenemos. Incluso no lo usted creo. Me tendría que decir, en esta escuela yo entregué uniformes, en esta escuela sí hay maestro de educación física, en este maestro no hay maestro de educación física, entonces estoy entregando uniformes para decir que se está haciendo algo por parte de IGEP. Esa es la claridad que tienen que tener. Y se lo digo porque como cuando uno va al CUR 88 de la ejecución presupuestaria 2023, usted encuentra otra compra de uniformes por 8.786.240.64 de fecha febrero 2023. Entonces, y aquí ya vamos dos compras de uniforme en un año, en menos de un año. Entonces usted tendría que indicarme ahora. Usted ya me dijo que en el departamento de Sololá, con la compra de julio, que benefició a 390 establecimientos. En total, en el departamento de Sololá, por poner un ejemplo. Ahora dígame entonces, en el mismo departamento que agarramos de ejemplo, ¿cuántas escuelas benefició con esta compra de febrero de 2023? Ahora,
de febrero de 2023, la compra de uniformes. Sí. La verdad es que como se distribuyó al finalizar, se distribuyó a todas, no le puedo decir, mire, la de febrero fue a tantos establecimientos, la de marzo, no, ¿qué talla tiene ahí? Disculpen, para aclarar. ¿Sí? No tienen talla, Lick. No sé si reír o llorar en este, cuando vienen con este tipo de situaciones. Porque es que sí tenemos la distribución, igual tenemos. Por eso, dígame, ¿cuántas cantidades por tenemos? Por eso, dígame, en febrero, ¿cuánto se entregó usted por establecimiento? No le estoy pidiendo el número de niños, le estoy pidiendo el número de establecimientos. Aquí tengo el reporte de que con la cantidad de establecimientos que tenemos encontrados, en total, con las diferentes compras, como le digo, yo vengo a hacer. Dígame la de febrero. Es que no me revuelvan las compras. No las tenemos ubicadas por fecha. Así como, entonces, ¿cómo tienen ustedes el tema de almacén y de ingresos y egresos? Debe ser un hallazgo de Contraloría al final de cuentas. Porque ¿cómo usted no tiene un registro? Tenemos el registro de que en total, de todos los requerimientos comprados, tenemos 643 establecimientos de Soloná, en los cuales hemos implementado con las diversas tallas compradas. Ah, por eso, no le estoy pidiendo el número de talla. Le pregunté qué talla es la. No le estoy preguntando talla, le estoy preguntando, dígame usted, si usted me dijo que en la compra que hizo en julio tuvo 390 establecimientos beneficiados, dígame ahorita cuántos establecimientos benefició con los de febrero, es sencillo. Si le entregaron compró en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y casi seguramente estas de abril sirvieron para campaña electoral, casi seguro, por la época en la que lo compraron. Fíjese que tuvimos también una metodología para que no existiera eso, ¿sí? No entregamos después de las fechas de campaña electoral. ¿Ah, qué fechas? Por la misma situación. Entonces, ¿cuándo entregó? Si la primera vuelta electoral fue el 25 de junio y la segunda, la segunda vuelta fue en agosto. Después del 25 de junio, ¿sí? Entonces, ¿cómo usted acumuló compras, Lick? ¿Cómo usted? ¿Por qué usted compra en julio si todavía no había ni entregado lo que había comprado en febrero? No acumulamos compras. No acumulamos compras. No se haga bolas. Dígame realmente cómo fue que manejaron esto. Mire, lo manejamos con las entregas. Aquí tenemos un reporte de todos los establecimientos públicos y cantidades que se entregaron. Tenemos todas las cantidades y nombres de establecimientos. Para contestarle la pregunta anterior, yo no lo había traído así dividido, pero sí lo tenemos dividido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si me da un nombre de un establecimiento, acá le puedo yo decir. ¿Pero por qué se lo va a dar yo si ustedes tienen el registro? Tengo aquí Sololá, en Concepción, Aldea, Patsuzum, Cantón Chuzolís, en la escuela, Oficial Rural Mixta de Chuzolís, con código de establecimiento 0708-0712-43, que es de primaria, se entregaron 15 playeras talla M, 13 playeras talla L, 58 playeras talla XL, 59 pelotas de voleibol, 37 pelotas de balonmano número 2, 22 pelotas de fútbol sala, 8 playeras talla 10, 5 playeras talla 12, y todas esas entregas se hacen en función de las cantidades de alumnos que se encuentran en los establecimientos. Entonces, por ejemplo, si yo le digo la Escuela Naranjo de San Antonio Cuanapó, ¿qué entregó ahí? Vamos a buscar San Antonio Cuanapó.
pues el orientador metodológico nacional no reportó entregas en ese establecimiento. Lic, ¿ustedes han tenido ya auditoría relacionados con este tipo de situaciones en el GEP? El tema de compra de uniformes, en el 2023 fue un año, compraron un montón de situaciones, compraron pago de pelotas de tenis de campo. Dígame, ¿cuántas canchas de tenis hay en el país y en escuelas? En escuelas públicas, las pelotas de tenis de campo no se utilizan precisamente para tenis de campo, ¿sí? ¿Para qué las usan? Para diversas situaciones de desarrollo motriz en la edad de preprimaria y primaria, ¿sí? Tenemos óculo mano, óculo pies, que está dirigido en el currículo nacional. ¿A cuántos maestros de educación física usted le entregó? Mire lo que estoy preguntando, sí. No estoy preguntando ahora, no estoy diciendo cuántas escuelas. Dígame, ¿a cuántos maestros de educación física entonces usted le entregó estas pelotas de tenis de campo? Ahorita le doy el reporte de las pelotas de tenis de campo. Lic, ¿ustedes han auditado esto? Sí, buenas tardes, diputado. ¿Qué busca ahí, Lic? Funcionarios de la DIGEF. Efectivamente, diputado, fíjese que nosotros, en el periodo que usted es el que le interesa del 2018 al 2022, hemos realizado varias auditorías y en ese periodo hemos detectado 40 hallazgos a la DIGEF. Le podría decir que es una de las unidades ejecutoras del Ministerio de Educación que sí nos ha traído bastantes problemas en cuanto al sistema de control interno que utilizan y sus procedimientos. Para mencionarle algunos de los temas de los hallazgos que hemos tenido, hemos presentado denuncias penales, hemos presentado informes de cargos, sanciones económicas por faltantes de... ¿Cuántas sanciones? ¿Cuánto? De materiales. ¿Cuál es el monto que tienen de sanciones económicas ahí? No lo tengo sumado ahorita, diputado, pero por eso le digo, con decirle que tenemos más de 40 hallazgos y es una cantidad considerable en sanciones económicas, en denuncias... ¿Para diferentes funcionarios? Para diferentes funcionarios durante ese periodo. Básicamente una de las cosas más reiterativas, le podría decir, es toda la cuestión del área de almacén. Tenemos falta de productos, bienes adquiridos sin utilizar, falta de control interno en el departamento de almacén, pérdida de suministros, faltantes de productos, existencia de suministros, bienes y materiales vencidos, tenemos activos en mal estado, sin gestión de bajas de inventarios, vehículos sin identificar, inadecuado control de registro de bienes en el almacén, inconsistencias en la información presentada sobre los registros de inventario y almacén. Tenemos incumplimientos a disposiciones presidenciales sobre la contención del gasto. Es decir, sí tenemos varias inconsistencias que hemos detectado en esa unidad ejecutora, sin contar los hallazgos que se van a presentar en el informe del 2023 que estamos próximos a presentar. Sí. Mire, me sorprende un poco lo que usted dice, Lic, relacionado con las debilidades administrativas de la DIGEF. Y ahí lo que yo le voy a pedir es que me haga, que sume a la auditoría el tema de la contratación de personal. ¿Cómo es posible que tengan hallazgos con una planilla tan alta? 0.29. Y que mucho de... subgrupo 18, perdón. Y que van muchos en la línea de lo que usted dice: almacén, inventarios, en la parte administrativa, director. Quiere ver la planilla 2023, donde están ahí y que los salarios son bastante altos. Sí, tengo entendido. Ahorita le voy a dar la palabra. Y sobre todo, Lic, cuando hay apellidos como muy que causan extrañeza, un apellido Silva que vio ahí y que encontré como 8 o 9 Silvas, yo no sé si son primos, son hermanos, son sobrinos, son tíos, lo que sea, pero son de esas coincidencias que usted encuentra muy recurrentes, y sobre todo que algunos de estos Silvas estuvieron en la parte administrativa, pues. Entonces ahora van a haber hallazgos relacionados con esto. Llegaban a... Entonces la pregunta es, ¿la gente llegaba a trabajar o no? ¿La gente llegaba a hacer su trabajo o no?
o le estuvieron pagando plazas fantasmas a la gente. Eso, director, es un tema que no necesariamente usted estaba a cargo, pero que finalmente sí debería de ponerle un ojo a este tipo de situaciones, porque lo van a comprometer a usted, al final de cuentas. Después no quiero ver que usted esté ahí con hallazgos de Contraloría porque no se pudo tomar acciones a tiempo. Yo aquí le decía a la licenciada de compras, la última vez que yo fui allá con ella, me sorprendió encontrar una planilla de 593 gentes. Subgrupo 18. 2023. 593 plazas. Y aquí, mire, van servicios generales, subdirección general, hasta la clínica médica tiene un montón ahí agregado. Que está bien, entiendo yo, que puede ser que por el tema deportivo y esto, promoción y divulgación, programas y proyectos, entiendo que la orientación metodológica son los que van a hacer el trabajo de campo, está bien, pero imagínense, 1, 2, 3, 4, 5 en inventarios, 5 en inventarios del subgrupo 18. Y viene hoy su Contraloría General de Cuentas y me dice, mire, la mayor debilidad de ellos está en inventarios. Entonces, ¿qué están haciendo esta gente? A la cual le pagaron. Tema de infraestructura, y ahí usted tiene un monumento a la corrupción, que en esa cancha que tiene usted ahí a la par ahora. Entonces, todo este tipo de situaciones... director, son las que nos causan un poco de extrañeza de cómo ha sido manejada la DIGEF administrativamente, porque no vemos el impacto en el deporte, vemos impactos económicos para algunos que les ha ido muy bien con compras en la DIGEF, porque incluso encontré una casa instrumental vendiendo pelotas de balonmano, vendiendo uniformes en el 2023, y aquí instrumental audio y más. Pago de balón sonoro para fútbol sala, pago de pelotas de balonmano, que creo que son estas que usted le pega el primer manotazo y revientan. No sé si son de estas o son las que le compraron al otro proveedor, que ahí tengo fotografías y que las hice públicas, de que algunas incluso usted las infla y revientan. Ni siquiera las tiene que usar, solo inflenlas y las revienta. Y ese día que yo fui a la DIGER, encontré unas pelotas que ni siquiera están infladas, no están nada. Y hasta los hilos se les está. Ahí me escribió alguien, es que los hilos es porque son costuras. Pero yo las inflo y revientan. Ahí es donde revienta, donde el hilo se descose. Entonces todo este tipo de cosas, director, incluso en la dirección general me encontré yo varias contrataciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 contrataciones en la dirección general, en este caso. Que están, y el financiero, increíblemente usted encuentra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 personas en financiero, contratadas, grupo 18. Y entonces Contraloría me dice que las debilidades son de índole administrativas. No, es que, perdón, diputado, no, lo que pasa es que yo me referí por el tema que estábamos tratando, sí, que eran las contrataciones, a los hallazgos específicamente de eso del área de almacén, pero sí también tenemos deficiencias en el área de recursos humanos. Sí, porque se les pasan este tipo de cosas. Que... No, por eso le comento, sí tenemos deficiencias y hallazgos reportados en el área de recursos humanos. Ya. Entonces, director... Aquí podríamos pasar toda la tarde viendo compra por compra, y aquí podría pasar el IC indicándonos si hay o no hay registro, y aquí yo tengo todos los leads para que vea que sí lo revisamos, la información que nosotros solicitamos sí la revisamos y confrontamos y todo. Y por eso le pregunté por varias escuelas, Lick. ¿Sabe por qué le pregunté? Y le puedo sacar escuelas de Huehue, les puedo sacar escuelas de Quiché, le puedo sacar escuelas de aquí de la ciudad. Porque después de que yo fui a ver los uniformes allá con ustedes, la gente me empezó a mandar solicitudes de uniformes, de pelotas, en estos departamentos donde yo le pregunté. Ahí se las voy a mandar para que usted vea. Entonces, ¿dónde entregaron las cosas?
¿A dónde fue el dinero del pueblo de Guatemala? Al final de cuentas es el tema del dinero del pueblo de Guatemala, el que alguien salió buzo y le dio las cuestiones a los cuates. Y eso que no hemos entrado al tema de la limpieza de Cleanomatic, que es otra empresa estrella ahí en la DGF, que habría que ver si hace o no hace el tema de los servicios. Director, ¿qué va a pasar con la DGF? Bueno, lo pregunto así directo porque aquí incluso todo este tipo de situaciones van a tener que ser auditadas, investigadas y denunciadas penalmente, seguramente, en muchos de los casos. Director. Sí, en este momento en específico, pues estaríamos esperando las observaciones correspondientes a la auditoría para que pudiéramos avanzar sobre eso. Esta situación de lo ya escuchado, pues nos pone muchas alertas que ya hemos estado organizando desde el departamento financiero, compras, seguimiento, monitoreo, y claro que sí, en específico en relación a los materiales que en verdad necesitamos. Uh-huh. Estamos claros, señor diputado, que al no haber contrato abierto vamos a poder contener por lo menos momentáneamente un proceso que no ha sido desarrollado como debería de ser, pero en lo que se refiere a licitaciones y cotizaciones, pues sí tendremos los seguros correspondientes para que este tipo de situaciones no se den. Pero en específico, señor diputado, al igual que usted, nos interesa que la población sea atendida con lo que le corresponde. Entonces sí es sorpresivo encontrar que en un departamento pues, se entregaron 20 playeras, por decirle a una escuela, ¿qué va a hacer la directora? Si, ¿a quién se los va a dar? Entonces sí estamos dándole seguimiento, y como ya dijo el licenciado Lester, pues, en este informe que se está elaborando o que ya se tiene, sí queremos aterrizar exactamente con eso. Y que las adquisiciones vayan en esa línea, señor diputado. Licenciada de Compras, ¿quién le ha dado usted la orden de las contrataciones? Deme el nombre y apellido. El director. Dígame, en el 2021, ¿quién fue el director que usted dijo que contrataba a toda esta gente? En el 2021, como en cada periodo, licenciado, hay varios... Déjeme nombres. Han habido varios directores, ¿verdad? Sí. Entonces el director de turno es quien se confirma. Dígame nombres, señor. ¿Usted en qué año está? Podría ser el licenciado Otto Alarcón. ¿En qué año entró usted a trabajar ahí? ¿Cómo está? Estoy desde el año 2007, finales. Ah, los conoce. Entonces, pero digamos, temporalmente he salido de compras. Pero digamos en el 2021. ¿Usted en compras desde cuándo está? Yo entré a compras desde el 2007, pero temporalmente a veces he apoyado otras coordinaciones. No, ¿en el 2021 estaba usted o no? En el 2021, sí. Bah, ¿y el nombre de quién le dio la orden a usted que contratara a toda esta gente? En el 2021, si mal no recuerdo, el licenciado Rodrigo. Rodrigo, sí. Ya no recuerdo el apellido. Rodrigo. ¿Cómo no lo va a recordar si era su jefe, licenciado? También seamos serios, era su jefe. Sí, sí, no sí, los sí. Esconda. No sé. Si era su jefe. Es como que aquí las compañeras no supieran el nombre del diputado con el que han estado el año pasado o el año antepasado. Lo que pasa es que han habido varios directores, no solo uno, en cada periodo hay varios. Pues dígame, ¿quién le dijo a usted que contratara a toda esta gente? Este es su grupo para 18. Eso sí pasa por usted. 438 gente. Así es. Deme nombre, ¿quién le dijo a usted que contratara a toda esta gente? Estuvo el licenciado Toracón, principiando ese periodo, luego estuvo el licenciado Freolino Aguilar, después estuvo el licenciado Rodrigo, pero realmente se me escapa el nombre del apellido. ¿De el tacaño? Bueno, me lo voy a mandar por escrito. Se lo voy a mandar, licenciado. Pero 2020. Que no se les olvide el nombre de los jefes, porque entonces estamos jodidos. Y en el 2022, ¿quién le dio la orden a usted que contratara gente? En el 2022 no estuve, si mal recuerdo, no estuve en compras. Pero en el 2022 había cambio de directores, si no me mal recuerdo, estaba licenciada Marcia. Y luego fue esta rosa de Cortés Ortiz. Federico Ortiz Ortiz. Luego Anaví. Anaví. Fue 23 ya la línea Anaví. Shirley Claudine Ávila Castellanos, ¿quién era? Shirley es
la jefe de mi hermano, ¿sí? ¿Sigue estando ahí? Sigue estando ahí. Porque, porque ella, por ejemplo, tenía 14 gentes del subgrupo 18 para el 2022. No había, no debería haber deficiencias en almacén entonces. Solo en el 2022 le contrataron 14 gentes. Y solo, y tampoco debería haber deficiencia en compras, aunque usted no estaba, me dice, porque habían 6 del subgrupo 18. Que entonces entenderé yo que era Hailey Carolina Rivas Lu, la responsable de jefa de este tema de contrataciones. Entonces aquí el tema es que o son malos trabajadores, o no llegan, o son igual que ustedes, que se les olvida hasta el nombre del jefe. Licenciado, lo que pasa es que también hay unidades donde hay mucha carga de trabajo, por eso es que hay, en determinados periodos varía la cantidad de gente que apoya. Le digo en mi caso, ¿verdad? Sí, pero por ejemplo, en almacén en 2023, tiene, si esa fuera la lógica, entonces 1, 2, 3, 4, tiene 9 contratados almacén en el 2023. Pero usted tiene, le aparecen hasta 40 compras. 2023, donde hay millones de quetzales invertidos. Y tiene en el 2022, tiene 14, donde tiene menos compras. La lógica no es, no, como que no es una virtud en la de jefe en algunos casos. Porque, por eso digo, hay malos administradores. O contratan cuates, o politizaron incluso las plazas. Y en el 2023, ¿quién era el director? Federico Ortiz, es el nombre del sistema. Por eso, entonces ahí están las contrataciones. Y no es un tema que me esté inventando. Y por eso le preguntaba cuando estuvimos allá en la DGEP, ¿por qué había subido tanto la planilla? Porque si ustedes tenían una planilla 2022 de 6, perdón, en el 2022 tenían una planilla mayor de 618 gentes. 2022. Incluso en recursos humanos no debería de haber déficit. Si ahí tenían ustedes 1, 2, 3 de su grupo 18. O sea, se lo digo porque el tema es que ustedes han estado jugando con el presupuesto de la DGEF. Por eso tienen 40 hallazgos. Me sorprendió el número de hallazgos realmente que tiene la DGEF. Que eso va a sumar varios millones de quetzales en temas de hallazgos. Porque si usted hoy no me puede explicar 2 compras nada más, pero son 2 compras donde hay una inversión de 20 millones de quetzales. Y pues le digo, aquí podríamos seguir toda la tarde. Aquí tengo lo de los balones de futsala, que 243.520. Le podría dar el tema de las pelotas de balonmano, 168.485. Las pelotas de voleibol, de 1.368.500. Y ahí nos podríamos ir, pago de pelota de voleibol, de 6.516.032. Solo en pelotas de balón, de voleibol, usted tiene alrededor de 8 millones de quetzales. Solo en compras de pelotas de voleibol, en una temporalidad de febrero, del 15 de febrero al 24 de febrero. Ustedes son eficientes. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. En 9 días se gastaron casi 8 millones de quetzales en compras de pelotas de voleibol. En 9 días, 8 millones de quetzales en compra de pelotas de voleibol. Entonces ahí le voy a preguntar a ustedes, ¿dónde están esas pelotas de voleibol? Tenemos el listado. ¡Chingaron el pisto al pueblo! Solo ahí le di 28 millones de quetzales. Y eso que no vimos el tema de la planilla. Lo que cuesta esta planilla. Que mientras la gente que hace el trabajo de campo tiene un contrato de 60 mil quetzales, hay alguien ahí en el almacén que tiene un contrato de 200 mil quetzales. De 140 mil quetzales, que esa es la otra parte, y todavía hay hallazgos de Contraloría por no hacer bien el tema de los reportes,
Entonces, director, y le voy a pedir a usted, usted es la autoridad, que mande un informe de la ubicación de dónde fueron entregadas estas, este tema, como ya está realizado, ya está hecho. Se lo pido para mañana a las 2 de la tarde. Y a la misma hora que lo cité para hoy. Necesito ya todo el reporte de esto. Por lo menos mándenme lo del 2023 y 2022. Y si me pudiera dejar el tema de los hallazgos que han tenido, porque esos ya son. La 2023, cuando ya va a ser pública, pero sí le quiero pedir una auditoría especial a todas estas compras del 2023. Usted escuchó aquí, yo creo que no va a haber reporte. Y nosotros vamos a programar una citación con usted y los directores, esta gente que se está en los departamentos, cada orientador departamental, para que me vayan a explicar cómo es que están haciendo el trabajo, cómo están coordinando, porque entiendo que hay, pareciera ser que hay un divorcio entre la DIGEF y los orientadores metodológicos. Como le digo, director, puede usted meterse a la página de la DIGEX de Huehuetenango. Le va a aparecer una publicación de antier, creo yo, antier, pero es de esta semana, de entrega de uniformes. Y yo creo que no sé si todavía, no sé si, no estoy claro si es el logo del Jimmy o la, el logo del expresidente Yamatei que tienen ahí. Pero usted vea, si quiere que lo diga, no creo, pero vea ahí las publicaciones. Aquí el equipo es bueno y empiezan, puede le preguntar a nombres, bueno, porque tenemos ahí el registro. Entonces le pido ese informe para el día de mañana. Director, póngale ojo, usted va a estar citado aquí permanentemente porque para que no vuelva a cometer los errores y ojalá no se vuelva a conseguir un su asesor como este licenciado Silva. Mira los clavos que mete la gente. Y entonces, gracias y doy por cerrar esta citación. Gracias, licenciado.